días a todos. Otro año más vamos a hacer el concierto del Día de Navarra y agradecer al Gobierno de Navarra que nos promociona, al Ayuntamiento de Mendavia que colabora con todo, a nuestra banda que se ha esforzado por estudiar las canciones y trabajarlas, y a vosotros por haber venido. Esperamos que os guste. Empezamos con el himno de Navarra, que es todos los que participamos en el concierto, la primera que tenemos que tocar es el himno de Navarra. Si queréis la podéis cantar también.
Para que se lo pasen bien los niños y vosotros también, son más apropiadas para banda más pequeña. Thank you.
Thank you.
Thank you.
juntamos como un grupo de amigos que les gustaba la música y empezaron a aprender música, instrumentos y desde entonces pues seguimos, hace ya años. ¿En qué año empezasteis más o menos? Pues sobre el 91 creo que era, 91-92. Pues ya son, ya es tiempo, ¿no? Sí, es tiempo ya. ¿Cuántos estáis ahora en la banda? Pues hoy estábamos 27, pero hay críos pues que están estudiando fuera y claro, como hoy no es fiesta, no han podido estar en el concierto. Uh-huh. ¿Y los más pequeños, cómo aprenden música? Pues en clases particulares que les damos y van aprendiendo solfeo, los instrumentos que más o menos que eligen. O sea, ¿les dais también vosotros? Sí. Uh-huh. Y el repertorio, por ejemplo, tenéis también variado, ¿no? Por lo que hemos escuchado. Sí, tenemos pasodobles, pasacalles, obras de concierto, pero que siempre hay que adaptarlas un poco a quién las va a tocar, porque los críos, pues todos no tienen un nivel como para tocar cosas difíciles. Uh-huh. Pero bueno, pues eso, poco a poco, paso a paso, y además la respuesta de los mendavieses es bastante buena, ¿no? Por lo que hemos escuchado. Sí. Hoy estaba prácticamente lleno, no es muy grande esto, pero 200 personas y que estaríamos, sí. Pero la gente está contenta, ¿no? Recibís ese cariño. Sí, porque pues como participamos en todos los actos del pueblo, pues somos todos en un pueblo, te conoces todo el mundo y sí que nos aprecias. Uh-huh. Y además del concierto aquí el día de Navarra, ¿qué tipo de actos estáis también amenizando con la banda? Pues en Navidad lo del paje, la cabalgata, luego San Antón, las procesiones, en fiestas, Santa Cecilia, o sea que prácticamente todo el año estamos comprometidos. Uh-huh.